Hello again, students, parents, family. Thank you for attending this online class. So now we are going to answer the month of November for fifth grade. Okay, activities 1 to 20. So let's start. Parents and students, I just want to say welcome to November activities. And thank you for watching. Okay, so let's start. Activity 1, adjectives. Read the list of adjectives and draw the pictures to represent each of them. Okay, con la ayuda de un diccionario, con la ayuda de un diccionario van a identificar cada uno de estos adjetivos, lo que significa, ¿sí? Y van a dibujar, ¿okay? Cada una de las acciones. Si no quieren dibujar, por lo menos escríbanle aquí lo que significa, ¿okay? Cada significado. For example, the number one, happy, feliz, beautiful, hermoso, funny, divertido, etc. Okay? So you're going to complete each exercise. Activity 2. How do I look? Draw, color, and write some adjectives to describe yourself. Okay, se van a dibujar, o si gustan pegar una fotografía. Hello. Y van a escribir una oración que los identifique utilizando estos adjetivos. Okay, por ejemplo, I am tall, I am happy, I am fun. Aquí utilicé tres adjetivos, pero quiero un poquito más de información. Entonces, podemos escribir cómo somos, qué nos gusta, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Day of the Dead. Color the altar and write a few sentences to describe it following the example. Muy bien. Vamos a colorear, como dicen las instrucciones, el altar. Y vamos a hacer oraciones como la que está aquí. The altar is big. Noten que hemos usado adjetivos. Okay? We are going to continue using adjectives. Here are some different adjectives that I used. For example, the altar is beautiful. The altar makes me happy. The altar has delicious food. The altar has bread. The altar has funny schools. Okay? This is only example. You can use another adjectives to complete this exercise. But don't forget to coloring. It's important. Coloring the altar. Okay? Next. Activity 4. Describing my family. Instructions. Write the name of a family member or a family according to the adjective. Okay? Using your family, you're going to complete this chart. For example, small. Who of your family is small? Maybe your baby sister or your baby brother. I don't know. Who is smart? Mom, dad, who is smart? Yes, beautiful. Who is beautiful? Maybe you? Yes, I don't know. Noisy, who is noisy? My brother is noisy, or my sister is noisy, or the dog is noisy. Okay, ruidoso. Funny, who is funny? ¿Quién de tu familia es funny? Okay, so complete this activity. Now, on activity 5, describing my family. Choose your family members and write an adjective to describe their body. Okay? Using your family, you are going to describe how your family is. For example, mother. Okay, how mother has the hair? Short. Eyes, black. Nose, small. Okay, this is the mother. For example, father. What color is your father's hair? What color is your father's eyes?
What size or how big is your father's nose? I don't know. You need to complete father, brother, sister and me. Sí, en el último se van a poner ustedes. ¿Cómo tienen su cabello? ¿Cómo tienen sus ojos? ¿Cómo tienen su nariz? ¿Ok? Utilizando también a su familia. Aquí ya tenemos a mamá y ponen a los demás. ¿Ok? Now, complete the sentence with the information from the family members. ¿Ok? Lo mismo que hicimos acá, pero ahora lo vamos a poner aquí. My mother has short hair. ¿Sí? Si se fijan que, por ejemplo, utilicé de quién hablo, my mother has, y antes de hair tengo esto, short. ¿Sí? Tiene cabello corto. Ahora, eyes, my, no sé, si aquí pusieron papá, my father has, ¿cómo tiene los ojos su papá? Aquí está, lo que hayan puesto aquí. Y así van a ir llenando, ¿ok? Activity 6. What's in the picture? Complete the sentence according to the pictures. The girl in the mirror has... La niña del centro... Ok. La niña del centro, ¿cómo tiene su cabello? Long, short... Escojan una y escríbanla en la línea. The boy on the right is... ¿Cómo está el niño de la derecha? Sad or happy? Okay. So, please read carefully each sentence. Leanla cuidadosamente. ¿De acuerdo? Now, let's celebrate. Read the text and find the adjectives. Circle them. Vamos a leer este texto y vamos a encerrar los adjetivos. Ok, primero lo leo. Thanksgiving party. Peter and John are having a Thanksgiving party. Ustedes pueden leerlo conmigo para que vayan checando pronunciación, ok. Continue. The weather in November is perfect. It is cloudy and cold. The streets are always fresh and wet because of the rain. Everything looks clear. The turkey smells delicious and the pumpkin pie is perfectly glazed. Peter and John's family are amazed. The house is warm and the leaves are starting to fall. Thanksgiving is an important holiday. On this day, we give thanks for our family and the things we have. Having the family at home will always be what we want. After dinner, everybody helps to clean and spend some time together, chatting and watching the football match. We are already waiting for the next year to come to see our family again. Happy Thanksgiving, everyone. Let's celebrate. Ok, ahora vamos a identificar los adjetivos. Ok, ya tenemos dos. Cloudy, cold, fresh, wet, clean, delicious, glazed, amazed, warm, clean. Ok, ahora estos adjetivos los van a anotar por un ladito, ¿sí? Y me van a escribir en español qué significan cada uno de estos adjetivos. Ok. Now, find the word. Unscramble the following adjectives. You can use the word bank in the box if you need help. Okay. Estos adjetivos están mal escritos, pero se pueden basar en estos que están aquí para escribirlos correctamente. Okay. Activity 9. What's the upside? El sentido opuesto. Okay. Primero, lean cada uno de estos adjetivos y vean cuál es el opuesto, ¿sí? Por ejemplo, fun, boring, fast, slow, strong, weak, young,
old, easy, difficult, heavy, light, high, low. ¿Ok? Y ahora sí, podemos contestar el crucigrama. Identify adjectives. Put the adjectives and paste them next to the correct picture. Recortando estos adjetivos, los vamos a colocar en la imagen correcta. For example, soft, small, noisy, funny. Activity 11. Circle the adjective that does not match the imagine. Ok, van a encerrar el adjetivo que no corresponda a la imagen. Ok, chequen las instrucciones. Not much, que no corresponda. For example, the giraffe, short, tall. ¿Qué van a encerrar? Short. ¿Sí? Fast, light. ¿Ok? Next, match the description with the corresponding imagine. Ok, vamos a leerlo muy bien para que sepan cómo vamos a unir cada una de las descripciones con la imagen. It's bigger than the heart, but smaller than the sun. It's bigger. Es más grande que el corazón, pero más pequeño que el sol. ¿Quién será? The girl. It's the smallest figure. Es la imagen más pequeña. The heart. It's the biggest figure. La imagen más grande. The sun. Now, read and draw. Read the text and make a picture about it. Van a leer este texto y van a escribir un dibujo sobre esto. Dice, the big bear is big, brown and happy. He lives in a big dark cave, which is located in a beautiful forest. Now, ahora yo hice la traducción por ustedes, así que es más fácil, solamente van a dibujar lo que leyeron. El gran oso, café y feliz, vive en una gran cueva oscura que se localiza en un hermoso bosque. ¿Ok? Very easy. Adjectives in order. Dice, rewrite the sentence in the correct order. Follow the example. Big house, there is. The big house is big. ¿Ok? Esto necesitan poner mucha atención en la estructura de las oraciones para que sepan cómo van. Por ejemplo, número uno. Is park big there? The park is big. Red are my shoes. My shoes are red. Man is the tall. The man is tall. Short the girl is. The girl is short. Ball there is round. The ball is round. Okay. 15. Comparatives and superlatives. Okay. Esto es bien, bien importante. Fíjense bien. Un comparativo, o en inglés comparative, como su nombre lo dice, es para comparar. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer comparativos al verbo, en este caso el verbo happy, el verbo wise, el verbo dim, para hacer comparativo vamos a agregar er, ¿sí? Por ejemplo, happy, happier. Pero se fijan cómo también cambió la y por una i latina, una i de puntito, happier, ¿sí? Dicen aquí las la regla gramatical dice, if an adjective ends with a consonant and y, change the y to I and add er or est. Okay, dependiendo el caso. En este caso el comparativo agregamos
E-R, happier. A wise, wiser. Dim, dimmer. ¿Sí? Y el superlativo, bueno, el comparativo, como su nombre lo dice, es para comparar. ¿Sí? Happier, más feliz que. Wiser, más sabio que. ¿Sí? Y así comparar uno que el otro. Ahora, el superlativo es para exagerar las cosas, es decir, ya no hay más. Happiest, el más feliz. ¿Sí? Wisest, el más sabio, o sea, ya no hay otro. ¿Sí? Ahora, con esta información vamos a hacer esta tablita. Vamos a escribir los comparativos y los superlativos de estos adjetivos, agregando ER y siguiendo estas reglitas gramaticales. Cada uno tiene la suya, así que hay que leerlo muy bien. Dice, long, longer, en comparativo, y en superlativo, longest. ¿Okay? Rare, rarer, rarest. Y así ustedes van a seguir contestando los demás. Now, activity 17, comparative and superlative. Observen bien cómo están estos verbos, cómo terminan. Acuérdense, si termina con ER es comparativo. Si termina con EST es superlativo. ¿Okay? Van a encerrar la respuesta correcta. Ay, creo que ya lo hice por ustedes. Ah, solamente hice uno. Muy bien. Dice shorter es un comparativo porque termina en ER. ¿Ok? Next. Color the circle. Dice, de acuerdo a lo que leamos, es como vamos a colorear cada círculo. Dice, the biggest circle is blue. The biggest. El más grande. Blue. The smallest circle is red. Smallest, el más pequeño. Okay, three. The yellow circle is smaller than the blue one, but the bigger than the red one. Okay. True or false? Children are shorter than adults. True. Oh. Fallas técnicas. Ahí está. Muy bien. Van a leer cada uno de estos, ¿sí? Y contestar verdadero o falso. ¿De acuerdo? Leanlo muy bien para ver si es verdadero o falso. Fruit is healthier than chocolate. La fruta es más saludable que el chocolate. Bueno, ustedes ahí van a seguir. ¿Ok? Ok. Next. Making comparisons. Vamos a hacer algunas comparaciones. Dice, write two comparative sentences according to what you see in the following imagine. Dependiendo de lo que veamos, es como vamos a hacer comparaciones. Okay? First one, the sun is bigger than the moon. El sol es más grande que la luna. The moon is the smallest. La luna es la más pequeña. ¿Se fijan cómo aquí hicimos una comparación y usamos el comparativo y acá usamos el superlativo? Now, the rainbow is smallest than the sun, is smaller than the sun. Es más pequeño que el sol. The sun is the biggest. ¿Sí? Eso es un comparativo con superlativo. Okay guys, that's it for today, and I just want to say thank you for watching this video and thank you for attending this class. That's it for November, and I just want to say thank you for all your help. Papás, mamás, alumnos, muchas gracias por su atención y nos vemos en diciembre. Thank you.